Nuestro bloque de noticias universitarias arranca antes que nada saludando a nuestros compañeros, colegas y queridos amigos de Radio UNLAR que estuvieron cumpliendo 25 años. Sí, los saludamos y les reclamamos que no nos llegó torta. No sí, sé. Las dos cosas hacemos. No, pero sí, el 21 de septiembre cumplieron sus 25 años, así que un abrazo enorme y nuestras felicitaciones por el gran laburo que hacen día a día para traernos información de calidad a toda la provincia. Así que, bueno, que sean muchos años más, ¿no? Totalmente. Yo siempre digo lo mismo, mi programa preferido es el de Toti y Martín, lo digo públicamente, así que no. No hay problema que pueda expresar mi admiración a los dos. Bueno, entonces nos pueden mandar torta. Sí, que lo tomen. Está bien. Bueno, perfecto. Y también hoy vamos a seguir con la UNLAR que se viene, esto que estuvimos charlando ya en los programas anteriores, que tiene que ver con conocer a quiénes van a ser nuestros candidatos y candidatas a rector, vicerrector de la universidad. Así que, bueno, si te parece, presentamos al entrevistado de hoy. Sí, antes que nada digo Andrés y Martín, dije Toti y Martín. Digo, bueno, son esas cosas que pasan antes de cometer el error. Está muy bien. Los saludamos al ingeniero Alejandro Álvarez, que es el candidato a rector por el Frente para Todos UNLAR. Ingeniero, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Matías, Natalí, un gusto charlar con ustedes. Es mi primera vez en el canal de UNLAR, así que una emoción doble hoy. Bueno, vamos a aprovecharlo y exprimirlo entonces. Arranco por preguntarle las mismas consultas que le hacemos a todos los candidatos para ir charlando y conociendo su proyecto. ¿Cómo se logra la calidad académica en la UNLAR? Bueno, creo que es una de las grandes banderas que tuvo nuestra universidad en la toma, la comunidad de La Rioja la ha solicitado. Y creo que se logra primero respetando el ámbito académico y respetando la carrera docente, dándole todas las posibilidades que necesitan y se merecen nuestros docentes para formarse en forma continua, independientemente de en qué gremio estén afiliados, y también garantizando el cumplimiento de la normativa vigente. Tenemos un convenio colectivo docente, tenemos una ley de educación superior, y son normas que están y que funcionan, y que históricamente han funcionado en el ámbito universitario en nuestro país, y con orgullo han hecho de la Universidad Argentina un modelo regional, y creo que eso es bastante claro, y no hay dudas de la importancia del respeto de este tipo de procesos. Y también, obviamente, lo que ha sido muy cuestionado desde la toma a esta parte, que la universidad no ha cumplido con estas necesarias instancias que tiene el ingreso a la carrera docente, es decir, creo que es importante aclararlo, es decir, nadie está discutiendo a los docentes que están en carrera, que son parte de nuestro cuerpo docente, pero es importante que, de acuerdo a la ley, y lo que también dice nuestro convenio colectivo, todo ingreso a la carrera docente se debería hacer por concurso público, antecedente y oposición. Y eso no ha estado sucediendo en la UNLAR, y eso es muy grave porque atenta contra la excelencia, atenta contra nosotros los docentes, que no podemos participar, pero contra toda la comunidad. Hace algunos años escuchaba una nota tuya, Matías, perdón, que te tuté, pero sos muy joven, y me acuerdo que decías que la universidad está cerrada. Hay muchísimos profesionales de excelente nivel en el ámbito de nuestra provincia o de nuestra región que bien podrían ingresar a brindar y a derramar también sus conocimientos en nuestra universidad, y sin embargo, como no se hacen procesos públicos y abiertos y transparentes, como son los concursos para las nuevas cátedras, para nuevos cargos, queda siempre cerrado a algún clientelismo académico que termina siendo, como se dice por ahí, a dedo, porque sos amigo del oficialismo. Y creo que a la larga eso encierra a la universidad en sí misma y no se está abriendo a la comunidad como debería, en gran parte como eso. Y sin dudarlo, el gran impacto a graduados. ¿Cuántos de nuestros graduados también podrían ir sumándose a la carrera docente si hubiera concursos públicos para los nuevos cargos? Ingeniero, justamente le queríamos preguntar de eso. Nos habla de un problema con los concursos y nosotros queríamos preguntarle cómo se garantizan estos concursos, no solo de los docentes, sino también de los no docentes. De nuevo quiero aclararlo. O sea, cuando se habla de concursos, la carrera docente no es, y la excelencia académica no pasa exclusivamente por los concursos. Todos los docentes que ya son docentes de la universidad tienen garantizados sus cargos y a ellos hay que proveerles de formación continua de calidad, que tiene que ser la universidad la que brinde esa formación, como en cualquier ámbito laboral. Cualquier empresa brinda capacitación a todos sus colaboradores, en este caso los docentes, especialmente en un ámbito académico, tiene que ser la universidad y para eso recibe importantes partidas presupuestarias para garantizar la formación continua de sus docentes. Y si bien los gremios participan, pueden colaborar, no puede ser que sea la única forma de capacitarse de un docente a través de alguno de los gremios. Por eso la universidad tiene una responsabilidad y de ser gestión nos vamos a asegurar de que la universidad brinde formación continua y de excelencia a todos los docentes, independientemente de su decisión de sindicalización o a qué gremio pertenezca. Y en el caso de los no docentes es también un poco
cualquier persona, bueno, en mi caso, por esto de las vivencias de la universidad, además de ingeniero, hace poquito me he recibido de abogado, y todos sabemos que el cumplimiento de los convenios colectivos son ley. Un convenio colectivo es ley para las partes, y el convenio colectivo, en el caso de nuestros trabajadores no docentes, que son el corazón porque hacen funcionar el día a día de nuestra universidad, tiene que ser respetuoso de ello. Y en esto creo que es importante que se respeten los procedimientos de ingreso y también de ascenso. Hace poquito hablaba con una docente, para hablar de los dos estamentos, del interior que está por jubilarse. Como 20, casi 30 años de servicio, adorada por sus estudiantes y una persona muy comprometida. Nunca dejó de ser JTP. No le dieron jamás la posibilidad de ascender en la carrera docente. A eso me refiero cuando hablo de excelencia académica. Que pueda capacitarse, que pueda acceder a los cargos superiores, es decir, ser adjunta, asociada, titular, ¿por qué no? Especialmente en las sedes que han quedado por mucho tiempo sumidas en una posición, digamos, discriminada, en cierto modo, porque la mayoría de los cargos titulares, adjuntos, están en capital, quizás lo han hecho con una mirada electoral para que no se puedan formar las listas, como hemos visto hasta hace poquito, o el mismo superior hace un par de días, pero claramente la universidad tiene que garantizarle a sus docentes la formación y el ascenso, la posibilidad de ser promocionados y permanentemente ir creciendo en la carrera docente, porque es lo que nos hace una universidad, es lo que CONEO cuando acredite carreras observa, y por eso tenemos tantos problemas con la acreditación de carreras, porque no cumplimos con las normas básicas de la carrera docente, y la carrera no docente también ha sido muy cuestionada en los últimos tiempos. ¿Se puede lograr la reestructuración orgánica funcional en los próximos 3 años? Yo creo que ya ha habido bastantes avances, sé que ha habido trabajos en eso, pero la verdad que en este momento el estado actual de la universidad no nos permite saber qué hay. La situación del institucional de la UNLAR creo que es de las peores que hemos visto en los últimos años. Es decir, de hecho estamos terminando el año, estamos ahora en septiembre, octubre, y la UNLAR está consumiendo o ejecutando los 3.000 millones de pesos aproximadamente presupuesto sin tener el presupuesto aprobado por el Consejo Superior, lo que es una muy grave irregularidad que tiene muy preocupados, y nos sorprende que muy pocas autoridades lo hayan planteado y que esto siga en esta situación que es muy preocupante para la transparencia y ya se entra a tornar casi una cuestión jurídica por lo que tenemos entendido, ¿no? Sí, sí, otra pregunta que le queríamos hacer es respecto a la política académica en las sedes. ¿Cómo la piensan trabajar en las sedes y delegaciones del interior? Bueno, no, como te decía, las sedes siempre han estado postergadas y de hecho me acuerdo en la reforma del estatuto yo he sido uno de los pocos que ha estado, nosotros como para todos hablar, que participamos, hemos pedido siempre que tengan una representación legítima en los órganos colegiados que le va a permitir justamente participar en las definiciones de nuevos cargos, nuevos concursamientos para generar alternativas. Un poco lo que está pasando cuando vos vas a las sedes, la mayoría de los cargos titulares adjuntos están en capital, en las sedes los tienen sometidos a ser JTP, por ahí algún adjunto, y no se abren nuevos cargos en las sedes. Entonces esto hay que democratizarlo, hay que federalizarlo, para que las sedes puedan tener académicamente los mismos requisitos que va a exigir CONEO para cualquier acreditación. Sabemos que CONEO, lo aclaro por las dudas, es el organismo que acredita las carreras y que autoriza o no a las universidades a emitir títulos con validez nacional. Entonces hay exigencias que son genéricas a todas las universidades, incluyendo sedes. Entonces tenemos que garantizar que nuestras sedes cuenten con la formación, con los recursos y con el plantel docente que necesitan para llevar adelante su oferta académica, como que es para la sociedad a la larga, no solo para la sede, ¿no? Ingeniero, le hago 2 preguntas en una que tiene que ver con que se terminan los 2 mandatos del rector Fabián Calderón. ¿Cuál cree usted que es la principal virtud que tuvo y cuál cree usted que fue el principal defecto de la gestión del actual rector? Me encantaría escuchar las respuestas de la gestión actual a las preguntas que nos acaban de hacer a los candidatos. Están en las plataformas. Hay una gran oportunidad de explicar qué pasó en estos 8 años que como que fuimos un poquito para atrás. Creo que la gran virtud fue ser una ilusión y también que fue traicionada, porque la verdad que si todos recordamos la toma y todo lo que vivimos en ese momento, se generó una gran ilusión en la sociedad, en los jóvenes, en toda la sociedad, y eso se ha traicionado. Claramente hoy la situación del UNLAR es una decadencia académica, decadencia institucional, e inclusive estamos viendo cuestiones ya, lo que pasó en el superior, candidatos proscribiendo a sus propios adversarios en el,
en la última sesión. La verdad que ya es una decadencia más bien moral, que me dio mucha pena verlo de algunas autoridades estar votando para proscribir a sus propios adversarios con un reglamento que todos sabemos que es irregular, amañado y lleno de cuestionamientos, y porque lo han dicho antes y lo hemos cuestionado entre todos antes, y ahora de cualquier lado agarrarse del mismo reglamento para proscribir a colegas docentes de aplicadas del Consejo Superior de todos los departamentos de la SES, me parece que fue un triste espectáculo y que habla muy mal de aquellos que priorizan un interés meramente electoral en lugar de la participación democrática en una universidad pública nacional con todo lo que eso implica. Deberíamos ser un ejemplo de democracia y pluralidad. Estamos siendo un ejemplo de autoritarismo, de autocracia, de proscripción, y creo que eso es lo que una de las cuestiones que más importantes que debemos revertir en los próximos años. Ingeniero, y por último consultarle, como posicionando ustedes como histórica oposición, ¿qué significa esta candidatura para usted y para todo el equipo que lo ayude, que lo acompaña? Muchos últimamente me decían que ya no somos una oposición, sino que somos la resistencia en la universidad, ¿no? Porque empiezan a aparecer espacios que dicen, ah, somos todos opositores. Hasta hace dos días eran precandidatos a rectores del oficialismo y a la semana aparecen como pseudo opositores o movimientos que dicen somos oposición, y uno mira el candidato a vicerrector y es un decano hipercalderonista, por llamarlo de alguna manera, o decanos actuales del oficialismo. Creo que no hay que ser honestos y no hay que engañar al electorado. Para nosotros es importante, esto es una trayectoria, esto no es una cuestión puntual, no es la campaña, es en lo personal y para todos un lar. Nació hace 8 años y está trabajando desde hace 8 años con propuestas concretas, decenas, centenas de proyectos presentados al Consejo Superior, proyectos presentados en la reforma del Estatuto. Pueden encontrar notas de Para Todos en los diarios desde 2014, todo el tiempo hasta ahora, cuestionando, pidiendo por la excelencia académica, cuestionando los aspectos proscriptivos de la normativa, todo lo irregular que tuvo el tratamiento del Estatuto, que no coincida el que aprobó la Asamblea con el que está publicado. Logramos que se modifique algo del estatuto cuando fue a publicarse en Nación, y gracias a eso, hoy, por ejemplo, la decana de aplicadas es decana, se pudo presentar sin la lista completa en el 17, porque Para Todos Juntos hizo un gran trabajo y llevamos a Nación todos los cuestionamientos que entendíamos eran proscriptivos tanto del estatuto como del reglamento electoral, y gracias a eso logramos algún mínimo de destrabar, y por eso, por ejemplo, muchas listas no se podrían presentar en esta elección si no fuera por ese trabajo, porque ni el oficialismo, ni Facu logra completar la totalidad de la lista completa como la definieron ellos, porque claramente se definió con el fin de impedir la participación. Pero por suerte hemos estado de pie muchos años, siempre con la dificultad de no ser el oficialismo y contra el aparato y toda la estructura de la universidad, pero la verdad que muy orgulloso de lo que hemos logrado, y por eso tenemos toda la predisposición y seguimos en esta lucha, porque estamos orgullosos de lo que hemos hecho y orgullosos de no haber transado nunca. Mucha gente va, viene, vemos hoy día a día, y de hecho reconozco también en Facu, bueno, la gente que milita en Facu es el oficialismo, va de frente con la comunidad, pero no en lo personal, es una mirada muy personal. Creo que no está bueno ir engañando al electorado y andar cambiando de espacio y diciendo ahora soy opositor, pero ayer era oficialista y mañana. Creo que tenemos que ser bastante más responsables, especialmente en un ámbito académico, porque tenemos no solamente es un ámbito que debe formar no solo en lo académico, sino también en valores. Entonces tenemos que dar un ejemplo. Creo que eso es importante, la coherencia y mantener la palabra y mantener las convicciones pese a las dificultades, ¿no? Siempre es más fácil ser oficialista. A mí me hubiera sido muchísimo más fácil cuando me ofrecían en 2014 ser candidato de Facu, pero dije, no acompaño este espacio porque entiendo que están haciendo las cosas mal. Y como he dicho en varios medios, lamentablemente, me hubiera encantado que haya sido una mejor gestión, pero lamentablemente la historia y la realidad de nuestro lado hoy nos muestra que no nos hemos equivocado y que esta gestión ha empeorado la universidad, y hoy está peor que antes de la toma, traicionando esos sueños de toda una generación de jóvenes que quiso cambiar las cosas y a la que le debemos devolverle ese sueño. Y me comprometo como candidato a rector que si somos gestión le vamos a devolver ese sueño a esa generación de jóvenes y a la sociedad riojana de que se pueden cambiar las cosas y se pueden hacer las cosas bien. Alejandro Álvarez, candidato a rector de la UNLAR por el Frente para Todos UNLAR, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo a toda la amplia comunidad de la UNLAR. Muchas gracias. Gracias.
Ahí estaba el candidato rector en este espacio que hemos diseñado, que todavía nos falta un candidato más para ir escuchando todas las propuestas de cara a las elecciones que van a ser a finales de octubre. Sí, nos queda uno, nos queda el doctor Quiroga, así que seguramente vamos a poder charlar con él.